Nuevos momentos de conmoción en Indonesia. Una falsa alerta provocó pánico el martes entre los habitantes de la localidad de Karita, tras el devastador tsunami del fin de semana que ya deja más de 400 muertos. Los rescatistas tratan de llevar por carretera su ayuda a las regiones devastadas, pero la falta de agua potable y de medicamentos complica su tarea. Dos barcos del gobierno abastecen a varias islas cercanas de las costas de Sumatra, donde los habitantes están atrapados. Socorristas con excavadoras y otros equipos tratan de retirar los escombros y algunos rescatistas trabajan sin herramientas. Más de 5.000 personas fueron evacuadas debido al tsunami que el sábado golpeó el litoral del Estrecho de la Sonda, que separa las islas de Sumatra y Java y que ha dejado más de 1.400 heridos y 154 desaparecidos, según el último balance. La ola fue provocada por el volcán conocido como el hijo del legendario Krakatoa, el Anak Krakatoa. A diferencia de los tsunamis causados por sismos que activan los sistemas de alertas, las olas volcánicas dan muy poco tiempo a las autoridades para avisar a la gente,